17 en las Islas Canarias, estamos en la boca del lobo, estamos en Informa radio en un programa que no está hecho para el, el barado, ni bizcochables, eh, ni natilleros. En un programa para gente aguerrida, en un programa que sí es para todas las edades, pero no para todos los públicos. Desde aquí les digo que los pusilánimes, los tojitos de espíritu, los llollones. Lloron, los las amenazas, las amenazas en un sentido no sexual, porque todo hay que explicarlo, pues mejor que escuchen otra cosa, pero no por nada, porque esto les puede generar adicción e igual empiezan a dejar de serlo. Eh, eh, nos va a actualizar eh, Jesús Muñoz. Jesús Muñoz ya sabéis que colabora con la asociación Anavir, eh, tiene una página maravillosa que se llama Malos Tratos Falsos, una lucha incansable eh, por, por eh, denunciar. Eh, cómo determinadas eh, personas en quito se aprovechan de malos de eh, denuncias falsas. ¿Me equivoco o no? Pues efectivamente. Y hoy os traigo un caso dramático. Desde aquí saludo a la letrada Manuela Muñoz, que nos está escuchando, y a la familia, que me ha pedido encarecidamente Como que denuncie eh. públicamente este caso, porque Manuela, eh, una abogada eh, muy famosa, eh, en su sede en Barcelona, que va a llevar la dirección letrada de Anabiz en la acusación popular, en un caso que os voy a contar muy brevemente de manera dramática. Es un papá que tiene una relación, con, se casa con una señora y eh, deciden formar una pareja. Tienen dos niños, eh, actualmente tienen seis y cuatro años, si no me equivoco, y eh, bueno, la pareja se rompe por desavenencias. Eh, la guardia y custodia se la queda a la mamá, y al padre le tiene un regionalista, como vale. todo el mundo, lo normal, ¿no? Fines de semana alternos, vale. con los niños. El padre se ha enfrentado, como te puedes imaginar, si hablo de estas cosas, a innumerables denuncias de violencia de género. En todas y cada una ha salido inocente, nunca ha tenido una sola condena. Vale. Y a raíz de una última denuncia que ha surgido hace poquitas semanas al padre, eh, eh, le han quitado ese régimen de visitas y ahora tiene que estar con visitas tuteladas. Vale. Claro, lo normal es que pensemos, hombre, pues el padre habrá hecho algo. Bueno, pues este papá lleva denunciando más de cuatro años malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos. Aquí está... No lo voy a enseñar, pero bueno, puedo hacer una vista rápida el atestado de guardia civil, donde el padre manifiesta cosas como que los niños le dicen a su papá, con cuatro y cinco años, hace un año y medio, eh, que la madre de manera reiterada a lo largo de los meses y semanas deja a los niños solos en la vivienda y la madre se va. Los servicios sociales enmascaran que la madre se va a trabajar y deja a niños de cuatro y cinco años solos en la vivienda. Consecuencias de este abandono que parte jurídica, fuerzas de y han tenido conocimiento y no han hecho nada, así como los servicios sociales, vale, eh. la niña cae con cuatro años de un tercer piso. Las imágenes son demoledoras, no sé si se aprecian, está pixelada la imagen de la cara, la tienen que trasladar en un helicóptero porque la niña tiene innumerables fracturas. Tanto oh. es así... Que las eh, imágenes son muy desagradables y el atestado de la Guardia Civil ya el padre manifiesta que de manera reiterada se, se deja a las niñas escondidas. No se las da ni comida. Que viene con numerosos hematomas y lesiones, como acreditan las fotos que presenta ante el atestado de la Guardia bueno, Civil, bien. con golpes. Los servicios sociales en numerosas ocasiones manifiestan y tienen conocimiento porque el padre así lo pone en conocimiento de responsable de los servicios sociales y se le dice que. Teniendo conocimiento de que la madre tira a los niños contra el suelo, les pega, con hematomas de haberles apretado la cara, porque así lo manifiesta y he visto esos vídeos. ¿Te hace fuerte? ¿Te hace daño? Sí. sí. Vale, rey. ¿Quién te lo hace? Mami. Resulta curioso, los servicios sociales le manifiesta a la madre que sí, que lo que tiene que hacer es calmarse, que no tire a los niños, pero que vaya al centro de salud o al hospital a reconocer a esos niños con un parte médico de lesiones y que en vez de decir que les ha pegado... Simplemente que diga que los niños, y eso está reflejado en el informe, a mí se me han puesto los ojos como búho, que diga que los niños se han caído. Bueno, pues los informes a los que se ve sometido este papá y a este seguimiento durante más de cuatro años, eh, observando sí. si este padre comienza al final, se convierte en un terrorista de Al Qaeda, eh, estos informes son tan sumamente demoledores y en favor del padre que dicen cosas tan malas de un papá que se ha comportado, se ha comportado, y además tiene el testimonio de muchos testigos, casi todo el pueblo de Corella le adoran y van a defender su inocencia en juego que haga falta. El informe reza así: el señor tal se muestra atento y pendiente a las necesidades emocionales que van presentando los menores en las visitas, respondiendo de forma correcta y positiva, resolviendo los conflictos que van surgiendo entre los hermanos. Es creativo a la hora de dinamizar los juegos. Los menores muestran un entusiasmo eh, enorme que hace el padre colonios, que es lo habitual. Y ahora voy a leeros muy brevemente lo que dicen los informes de la madre a la que el juez ha permitido, a pesar de palizas, golpes tener visitas con esos menores. La madre y tenemos los WhatsApp y las conversaciones donde la madre y la actual pareja de la madre, un chaval que ha conocido 15 días y le deja sus hijos, el propio chaval ha tenido que llamar a la policía diciendo, diga, mire, que yo conozco a esta mujer hace 15 días, que se ha marchado no sé dónde está y ah. tengo a los niños, ha ido a la policía, dice que aquello es un vendaval, que lleno de suciedad y dicen los informes de la madre. Conducta observable, falta de control de las emociones, sentimientos de soledad, mala gestión del enfado, la ira no controla eh, sus arrebatos, tira las cosas, empuja a sus parejas y a los niños, tiene miedo de, de que pueda hacer daño a los menores, pero es una persona que pide ayuda. Y yo le daba nos, ayuda. Y me da, nos encontramos con una serie de informes. Y una yo le daba un padre, ayuda. Un padre que lleva denunciando cuatro años los malos tratos físicos y psicológicos a los que están siendo sometidos a sus hijos, pero los servicios sociales le dicen, tú ves al médico y di que los niños se han caído. Jesús, esto es la realidad. Tiene. O sea, esto es que yo cuando escucho a Jesús, me sale fuego de los ojos. Te quiero escuchar y no te <laughs> quiero escuchar. Porque me sale fuego de los ojos. qué podemos hacer Lo ¿Qué 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 no Las Las cosas cosas que podemos hacer que es, a es a intentar ayudar pues en este caso, a la Asociación, a la, a, la, a la letrada Manuela Muñoz, a la que desde aquí públicamente agradecemos su, su, trabajo. Bueno, su trabajo y que la letrada va a llevar la representación procesal en la acusación popular que va a hacer Navid contra los servicios sociales y contra la madre, porque creemos que por encima de todo está el interés superior del menor, que ni la justicia, ni las fuerzas de seguridad, ni los servicios sociales han hecho nada en ¿Cuántos? cuatro años. Wow. Lo más curioso, que esto salta a la luz y aquí eh, eh. es donde entra Navid porque la última vez que cuando ya el padre se ve sin 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 la vista de estos hijos a los que cuida encomiablemente resulta que le llaman los servicios sociales comisión de tutela de Pamplona le dice que le han retirado a la Guardia y custodia de manera temporal a la madre porque han recogido al niño en el colegio viendo eh, eh, que no podía eh, eh. andar bien le han quitado el calcetín y tiene una quemadura de segundo grado porque la madre ha calentado un cuchillo y le ha quemado la planta de los pies es que es con no, perdón es que no. a Aconjonante. Aconjonante. Vamos a ver, esta señora tiene visitas para que sea, esos niños Dios, no pidan visitas Dios, con, Dios, con Dios, la madre. Dios, ¿Y el PP o sea, dónde está? Detrás de la pancarta al género. Esto es, Con la extrema es, izquierda que defiende a escoria. A estas madres protectoras que son unas salvajes que tienen a los niños asilvestrados y torturados. y fíjate Jesús, eh, una cosa, Jesús. La, no. Lo que ya alucino es que el servicio social es, al final es un juzgado antes del juzgado. Es decir, están juzgando, están prejuzgando con el interés que tienen en defender, en este caso, a alguien que será una activista suya, seguro. O sea, porque esta señora será una activista, seguro. Si esa señora aparece con la bandera de España, está en la cárcel ahora mismo. Pues eso en, la, en, en la muñeca. La Pero como es una activista de ellos, está defendida no, por ir de el Si es un hombre al que acusan de bueno, le, le tiro de la oreja malos... a la hoguera. O sea, detenido en prisión militar y la custodia eh. retirada. Eh. Jesús Muñoz, grande trabajo caleta... que realizas. ¿eh? Anavid, recuérdalo, ¿cómo colaborar con vosotros? Pues ayudando, tienes una cuenta que se llama infarrobaanavid.es o malostratosfalsos.com o malostratosfalsos.com donde podéis ayudar, podéis incluso a través de Bizum, podéis colaborar. Y lo que estamos haciendo es denunciar públicamente. Hay muchas cosas que se hacen en cubierta y se verá. Hay un proyecto muy muy bonito, y muy interesante con, eh, con diplomacia europea. Vamos a denunciar una serie de cosas fuera de España, porque España yo creo que ya está acabada, como no entre otro partido y esto lo arregle ahora mí lo que está haciendo es intentar denunciar públicamente todos los casos que documentadamente les llegan y creo que la ideología de género hay que acabar con ella y con todos sus chiringuitos no se vaya que tenemos mucho que contarles todavía ¿eh?